También aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo. Ayer se aprobó. Y no hay aumentos de impuestos ni de derechos, porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos, porque devolución legalmente sí existe, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA, pero no condonaciones de impuestos como era antes. Por eso tenemos, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país, tenemos presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública. Está fuerte la hacienda pública de nuestro país y se debe en mucho a que todos están cumpliendo, y lo reconozco y lo agradezco, porque esto es lo mejor.